Muy buenos días, son las 9 en punto de la mañana y hoy estamos en directo, ahí lo ven, en esa oficina del Sexped de Mérida, porque ya conocemos los datos del paro del pasado mes de junio. Según los últimos datos facilitados por el Instituto Nacional de Estadística, el paro ha bajado en España en 127.248 personas. Baja, dice el Instituto Nacional de Estadística, en todas las comunidades autónomas. Enseguida vamos a conocer también los datos en nuestra comunidad, en Extremadura, que se espera que sean bastante buenos. Sería la tercera bajada consecutiva del número de desempleados en nuestra comunidad, en Extremadura. Estamos también muy pendientes del descarrilamiento de un tren de mercancías que se produjo ayer al mediodía y que de momento ha dejado interrumpida la línea entre Cáceres y Plasencia. Todas estas noticias y muchas más, señores, aquí en esta primera ventana a la actualidad de Canal Extremadura. Bienvenidos, como cada mañana, a Primera Página. En punto de la mañana, 2 de julio, segundo día de la semana y segundo día también del mes, que nos trae a esta primera hora unos muy buenos datos sobre el desempleo en España. Según las últimas informaciones, el paro habría bajado en 127.248 personas, el mayor descenso en los últimos meses. Recordamos que en mes de junio el paro bajó en toda España en cerca de 98.265 personas y el dato aquí en nuestra comunidad, en Extremadura, también se espera que sea bueno. Por eso estamos hoy en directo a las puertas del Sexpe. Allí está nuestra compañera Ruth Pascual, a la espera también de conocer esos datos en Extremadura. Buenos días, Ruth. Ruth, buenos días, cuéntanos. Hola, buenos días. Pues sí, aquí precisamente en las puertas de este servicio extremeño de empleo en Mérida, lo que hemos visto es gente esperando a que a las 9 de la mañana abrieran precisamente esas oficinas para sellar el paro. Según nos dicen los trabajadores de este Sexpe, normalmente las personas que vienen aquí lo que hacen es que vienen cada 3 meses a sellar el paro y ellos han notado la bajada el pasado mes en 15 personas. No son bajadas muy grandes, pero sí han notado también cuando cesa la actividad, pues por ejemplo en lo que son las extraescolares o cuando hay un ERE en una empresa. Lo que están esperando es que empiece ya a funcionar ese contrato de experiencia para ver cómo se va a notar en las listas del paro aquí en este servicio extremeño de empleo en Mérida. Gracias, Ruth. Enseguida, en cuanto conozcamos el dato en Extremadura, vamos a volver en directo a las oficinas del Sexpe aquí en nuestra comunidad. Hacía referencia Ruth Pascual a ese contrato experiencia que ya se va a poner en marcha en algunos ayuntamientos de nuestra comunidad. Por ejemplo, en Badajoz ya se ha abierto esa bolsa de empleo para el ayuntamiento. Los datos, la valoración del paro, la hará la vicepresidenta del Gobierno, Cristina Teniente, después de la rueda de prensa del Consejo de Gobierno. A nivel nacional será el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que hoy comparece en el Congreso de los Diputados para informar de los resultados del acuerdo de esa cumbre europea. Estamos viendo precisamente esa señal en directo. Interviene en estos momentos, vamos a escucharle, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. La fortaleza que aportan nuestras posiciones en el Consejo, poder mostrar el apoyo de la gran mayoría de la población española. Son ustedes quienes lo han hecho posible y por ello quiero informarles no solo en su condición de parlamentarios, sino como partícipes de ese acuerdo que plasmaron en la proposición no de ley de 25 de junio y por tanto con derecho a recibir cuentas de ese caudal de apoyo que han invertido. Ya sé que estos acuerdos no son una novedad, soy testigo directo. He tenido oportunidad, cuando era líder de la oposición, de hablar con el presidente del Gobierno sobre la posición de nuestro país en los temas europeos. Por tanto, la novedad no está en el acuerdo, pero sí en la forma de plasmarlo, en la prestancia que le aporta la proposición no de ley, en la expresión pública de una voluntad de entendimiento
en la asunción de una responsabilidad. Pues enseguida volveremos al Congreso de los Diputados de Madrid en la carrera de San Jerónimo. Acabamos de conocer el dato en Extremadura. Como les decíamos, es bueno, bastante bueno. Tercer mes consecutivo de bajada del paro en nuestra comunidad. El número de desempleados baja en 3.531 personas. Casi más de 1.000 personas con respecto al dato que conocimos de mayo, en 2.129 personas. Como les decimos, es la noticia que acabamos de conocer. El número de desempleados en Extremadura baja en 3.531 personas. El número de desempleados a nivel nacional baja en 127.248. Dato importante y sobre todo tercera bajada consecutiva del número de desempleados, tanto en España como en nuestra comunidad. La comparecencia, seguimos con el desarrollo informativo, de Mariano Rajoy en el Congreso de los Diputados se produce 24 horas después de que el presidente reuniera a toda su ejecutiva en Génova. Se produjo esa imagen que están viendo ayer en la sede del partido. María Dolores de Cospedal fue muy contundente cuando le preguntaron sobre el ex tesorero del partido, pero más allá fue la expresidenta de la Comunidad de Madrid, que no deja indiferente a nadie, Esperanza Aguirre. Tenemos una total tranquilidad, sabemos que hemos colaborado con la justicia como nunca ha hecho antes y ninguna formación política. Y yo le diría, pocas personas jurídicas lo habrán hecho con tanta intensidad como el Partido Popular. Yo vengo hoy absolutamente abochornada por las informaciones que estos días se están publicando sobre la corrupción en el PP. Creo que hay que poner remedio a esta cuestión. Hacienda, el Ministerio de Hacienda avisa a las comunidades autónomas, aquellas que no paguen las facturas a sus proveedores en un plazo de 30 días, podrán ser intervenidas. Lo ha dicho en las últimas horas el secretario de Estado de Hacienda, Antonio Beteta. Cuando el periodo medio de pago de una comunidad supere los más de 30 días, ese periodo máximo durante los dos meses consecutivos, se aplicarán también medidas coercitivas. Adopción de acuerdos de no disponibilidad de créditos con retención de los mismos. Competencias normativas que se atribuyen a las comunidades autónomas en relación con los tributos cedidos van a pasar a ser ejercitadas directamente por parte del Estado. Enviar una comisión de expertos con el objetivo de valorar la situación económico-presupuestaria de las comunidades autónomas. Se les podrá exigir un depósito con intereses en el Banco de España equivalente al 0,2% de su Producto Interior Bruto nominal. Nueve y siete minutos de la mañana, les recordamos la noticia del día. El paro baja en Extremadura en 3.531 personas, tercera bajada consecutiva del número de desempleados aquí en nuestra comunidad. Y segundo día del mes y también segundo día de vuelos en el aeropuerto de Badajoz, después de que la compañía Air Europa retomara precisamente esos vuelos. Extremadura vuelve a estar conectada por vía aérea con el resto del país. Desde este pasado lunes, la compañía Europa vuela hacia Madrid y Barcelona. Ayer llegaban los primeros pasajeros y también, después de esta botadura simbólica de este primer vuelo, las primeras valoraciones del consejero de Fomento, Víctor del Moral. Y Travelplan están ya empezando a desarrollar, digamos, los esquemas y las ideas para, tan pronto como seamos adjudicatarios, sentarnos con los servicios de la consejería a diseñar con ellos los programas. El aeropuerto es el símbolo de la actividad económica de una región y Extremadura tiene que tener un aeropuerto activo, y un aeropuerto como este, que esperamos que en el segundo semestre de 2013 pues reactive también la actividad empresarial de nuestra región. Se lo decíamos en la portada de primera página, estamos muy pendientes del descarrilamiento de un tren de mercancías que se produjo ayer. Esa es la imagen precisamente de ese tren de mercancías que se salió de la vía a 200 metros de la estación Río Tajo, cerca de Cañaveral. La línea férrea ha quedado de momento interrumpida entre Cáceres y Plasencia. Adif espera reabrir la línea a última hora del miércoles. Y en la crónica de sucesos, un hecho sorprendente. Un hombre tira por la ventana a un cachorro de pitbull después de una agria discusión con un amigo.
Los hechos ocurrieron el sábado por la noche en esta céntrica calle argentina de Cáceres. Un individuo arrojó un cachorro de bulldog francés a través de la ventana de un sexto piso del edificio que ven a mi espalda. Según consta en el atestado policial, al parecer todo se originó tras una discusión entre dos personas, un chico y una chica, después de la cual el primero de ellos cogió al perro y lo arrojó por la ventana, causándole la muerte. El detenido, el supuesto autor, es un joven de 24 años al que la policía detuvo horas después del suceso. Se le acusa de un delito de maltrato animal que podría conllevar una pena de cárcel de entre 3 meses y 1 año. Gracias, José Ramón. En la crónica internacional estamos muy pendientes de cómo evoluciona la situación en Egipto, también de conocer los últimos movimientos diplomáticos tras la petición de asilo de Edward Snowden y también de un pavoroso incendio que se ha producido en Arizona y que nos ha dejado imágenes espectaculares. Han muerto nada más y nada menos que 19 bomberos. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, los ha calificado como héroes nacionales. Arrasada por el fuego. Esta es la vista aérea de Yarnell Hill, en el estado de Arizona. 19 bomberos han perdido la vida en las labores de extinción de este incendio, en la peor tragedia forestal registrada en 30 años en los Estados Unidos. Los bomberos, pertenecientes a un cuerpo de élite, trabajaban en crear un cortafuegos cuando se vieron atrapados por las llamas a causa de las fuertes rachas de viento. El incendio provocó además la evacuación de los residentes de la pequeña localidad de Yarnell, situada a unos 130 kilómetros al noroeste de Phoenix. Al menos 200 de las 500 viviendas de esta localidad han quedado dañadas por las llamas, que ha arrasado ya unas 800 hectáreas de bosque. El incendio coincide con la intensa ola de calor que el fin de semana ha abrasado los estados de California, Nevada y Arizona, con temperaturas que superan los 45 grados, provocando centenares de hospitalizaciones. Las altas temperaturas hacen precisamente que estemos en situación también aquí en Extremadura de máxima precaución con respecto a los incendios forestales, porque siguen subiendo y mucho, parecen los termómetros. Carlos Benito, buenos días, cuéntanos. ¿Qué tal? Buenos días. Subirán sobre todo a partir de la jornada del jueves, la segunda mitad de la semana. Hablaremos ya de calor canicular con máximas por encima de los 40 y hasta 42 grados durante al menos 4 o 5 días. Hasta el arranque de la próxima semana vamos a estar muy pendientes de los termómetros. Pero hoy de momento lo que tenemos es un pequeño respiro. Las temperaturas se han tomado una pequeña pausa. Ese ascenso del termómetro la mañana está siendo algo menos calurosa que las últimas. También las máximas irán bajando. Todo porque a lo largo de estas últimas 24 horas nos ha cruzado la cola de un sistema frontal bastante más activo de lo que esperábamos. Ayer tan solo anunciábamos algunas nubes de evolución, algunas precipitaciones en forma de chubascos y tormentas en el extremo norte. Esos chubascos y esas tormentas se han extendido por buena parte de Extremadura, tanto en la tarde de ayer como en la pasada madrugada, sobre todo hacia las comarcas de la mitad oriental de la provincia de Badajoz. No han acumulado mucha cantidad de agua, pero sí han dejado bastante actividad eléctrica. A lo largo de la mañana todavía había bastantes nubes hacia la Siberia. Eso ha hecho que en esta zona, hacia la parte alta de la cuenca extremeña del Guadiana, también hacia la Campiña, incluso hacia el Campo Arañolo, las mínimas no hayan bajado tanto como en el resto de comarcas, 20-22 grados por aquí, en el resto del llano por debajo de los 17-20 grados, incluso en zonas de sierra alrededor de los 13-15 grados, así que mañana y madrugada algo menos sofocante que las últimas. Las máximas, decíamos, también bajan ligeramente la jornada de hoy, no pasaremos de la raya de los 36 grados prácticamente en ninguna comarca, entre 33-35 grados se van a mover las máximas hoy en las comarcas del llano, aunque insistimos, este descenso de las temperaturas es tan solo un pequeño respiro, un paso atrás para coger impulso, porque a partir de mañana comienza un nuevo ascenso de las temperaturas que nos llevará, insistimos, a partir del jueves a valores por encima incluso de los 40 grados. En cuanto al estado del cielo, a lo largo de la jornada nos cruzarán hoy algunos intervalos de nubes altas y medias, nubosidad bastante menos activa que la de ayer, en zonas de sierra, hacia el entorno de Gredos podrían ser algo más compactas, pero en general la nubosidad no va a ser demasiado destacable, así que hablaremos de jornada soleada y relativamente calurosa. Hará calor en la jornada de hoy porque pasaremos esos 35 grados, pero lejos de los valores que esperamos, insistimos, a partir de la jornada, sobre todo del jueves. Gracias, Carlos. Pues nada, no, para que prepararse para el calor. Venga, hasta luego. Es lo que toca, como tú dirías. Bueno, pues terminado este rápido repaso a la actualidad, comienza aquí en Primera Página el tiempo para la reflexión, para el análisis y sobre todo para hacer una radiografía de las noticias del día. Y ya sabes.
saben, como cada mañana, que les pedimos su participación a través de las redes sociales. Ahí están viendo nuestras direcciones tanto en Twitter como en Facebook para que nos hagan llegar sus comentarios y sus sugerencias. También les pedimos su participación en la página web de Canal Extremadura. Si ayer les preguntábamos sobre la siesta, hoy les preguntamos sobre las rebajas. ¿Aprovecharán las rebajas durante este mes de julio? Fíjese, antes de que nos hagan ustedes llegar sus respuestas a través de la web, ya les hemos preguntado en las calles de Mérida y esto es lo que ustedes nos han dicho. Yo creo que poco, que menos que el año pasado. Pues mucho no, unos 60 euros, 100 como mucho. Llega hasta 40, ya me queda menos. Depende de lo que vea, pero 50 o 100 euros. Unos 20 o 30 euros. Lo que se tercie, pero no mucho, que no se pueda. 20, 30... Si me apuras y tengo el día de comprar, 50, pero... Pues no sé, 20, 30... Pues que me gustan los precios que ponen, 50% y eso. Pues venga, anímense a participar. Y ya están aquí con nosotros los periodistas que cada mañana nos acompañan en Primera Página. La noticia del día, se la decíamos en la portada de Primera Página, es esa bajada por tercer mes consecutivo del paro a nivel regional aquí en nuestra comunidad. Fíjense, salen de las listas del SEXPE 3.531 personas. Dato bueno, bastante bueno para Extremadura. Juan Carlos Zambrano, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Se esperaba ese dato porque ya lo anunció el ministro Luis de Guindos la semana pasada, y el mes de los meses de verano suelen ser buenos, ¿no?, para las contrataciones. Sí, bueno, junio es un poco más irregular, tiene muchas oscilaciones, sobre todo en Extremadura por el tema estacional, el tema de campañas y todo esto. El dato es bueno, muy bueno, eso no hay ningún pero que ponerle. Como decimos aquí, esos 3.500 familias que no tenían empleo y ya tienen empleo, eso no tiene ningún pero. El dato es bueno. Vamos a conocer aquí en Primera Página todas las reacciones precisamente a este buen dato. María Ortiz, directora de la cadena Onda Cero en Badajoz. ¿Qué tal, María? Buenos días. Muy bien, buenos días, Indira. Esperábamos, como le preguntaba también a Juan Carlos, que el dato fuera bueno. Sí, sí. La verdad que es bueno en Extremadura. Es bueno incluso a nivel nacional. Y bueno, ya algunos análisis hablan de tres meses consecutivos a nivel nacional de bajada del desempleo. Abril, bueno, hasta cuatro, pero tomando el trimestre, abril, mayo, junio, incluso, bueno, febrero. Comparado con el 2007. Que es cuando comienza la crisis. Efectivamente, fue el año anterior al inicio de la crisis. Bueno, ojalá esta frase tan original que tiene nuestro político de la luz al final del túnel, pues sea verdad. Lo que pasa que, por otra parte, llama la atención, y si luego está con nosotros el director general de empleo, no creo que vendrá, que nos lo explique, porque según el Instituto Nacional de Estadística, el PIB bajó en este primer trimestre tanto a nivel nacional como en nuestra comunidad. Hubo una caída del PIB, ¿no?, en un 0,5. Entonces, bueno, es difícil muchas veces interpretar los datos, pero así en frío, bajada del desempleo, dato positivo, sin duda. Lola Izquierdo, directora de la cadena COPE en Tierra de Barros, Lola, buenos días. Como decía María Ortiz, 3.531 familias aquí en nuestra comunidad en Extremadura, bueno, pues reciben una alegría en este mes. Y tanto, buenos días, Indira, buenos días a todos nuestros telespectadores. Bueno, a mí el dato del paro, desde luego, me congratula una barbaridad, pero lo que sí me parece incontestable y lo que me parece que no tiene discusión es el dato de afiliación a la Seguridad Social. Estamos hablando que en Extremadura pues se han hecho 1.764 o se han efectuado 1.764 altas a la Seguridad Social, lo que significa que triplicamos el dato a nivel nacional, mientras en el dato a nivel nacional pues nosotros estamos en un 0,49%, ¿no? Entonces me parece que ese es el dato más significativo, más ilustrativo y el que refleja de una manera incontestable la situación, ¿no? O sea, parece ser que por fin, como decía María, vamos andando, vamos caminando y vamos consiguiendo el objetivo. La clave es también, precisamente, David Vigario, si sigue la tendencia, porque ya tres meses consecutivos de bajada, casi cuatro aquí en Extremadura, podrían decirse que vamos hacia la tendencia del descenso del desempleo. Claro, buenos días. Buenos Yo siempre días. Digo que la prueba del algodón llegará en octubre y en noviembre, pero es evidente que cuatro meses consecutivos a nivel nacional y tres en Extremadura no es flor de un día, ni mucho menos. Entonces la noticia es
excelente. ¿Esto quiere decir que hemos salido ya de la crisis? No. ¿Que no se van a seguir realizando las reformas que hay que realizarse? Tampoco. Pero es evidente que algo está cambiando en nuestro país. Ayer también, o estos últimos días, hemos por encima de los datos del paro, están saliendo otros datos que son realmente significativos. Por primera vez desde hace muchos meses aumenta la venta de coches, por ejemplo, en Extremadura. Contrariamente a lo que ocurre en el resto de España, ¿no? El ahorro en las familias está siendo mucho mejor, quiero decir. 1,6. ¿Esto significa, insisto, que estamos ya en la senda de la recuperación total? No. Pero evidentemente yo firmo 4 meses consecutivos y, como apuntaba María, a mí me da la impresión, y según los datos que prevé el propio gobierno, si se encadena julio y agosto también, que da toda la impresión que sí, podemos estar desde el año 2007 por primera vez que se cree empleo interanual en un año, y eso es una tendencia muy positiva, porque además hay que tener en cuenta que en estos 4 meses, los 2 últimos, es la mejor creación de paro de la serie histórica. Y ya tenemos, por ejemplo, aquí los datos en Extremadura por sectores, que también nos puede dar un poco, nos puede dar una mejor radiografía de lo que está ocurriendo. A mí me sigue sorprendiendo que la construcción siga tirando, en este caso en la tercera posición, con 789 nuevos empleados. La agricultura, es verdad que está en pleno apogeo, una vez pasadas ya las dificultades del temporales, y tira con 1024, y es evidente que el sector servicio, con terrazas, con restaurantes y con el verano, es la primera. Respecto a eso que está diciendo de los sectores, que lo estuve preguntando porque, si recordáis, el mes pasado, cuando salió el tema de la construcción, nos llamó mucho la atención. Entonces yo lo he estado preguntando, y entonces me dice que la explicación es muy distinta, que lo que hay es menos gente en el paro en la construcción, pero eso no quiere decir que se hayan colocado en la construcción. Cuando tú pierdes el trabajo, te inscriben en el sector en el que tú has tenido el último trabajo. Esos no parados de la construcción pueden estar trabajando en la agricultura o en los servicios, pero serán de baja como cifra de la construcción, porque fue su último empleo, ¿no? Y me dijeron que mucha gente que había dejado las cuadrillas agrícolas, digamos, para entrar a la construcción cuando el boom inmobiliario, ahora está volviendo a las cuadrillas agrícolas. Luego le vamos a pedir al director general de empleo, a Sergio Velázquez, que nos haga la interpretación de todos estos datos. Va a estar aquí con nosotros en el plató de Primera Página. Vamos a abrir los kioscos, si les parece, señores, aunque algunos medios digitales, no sé si les habrá dado tiempo a recoger la noticia del día, ese descenso del paro por tercer mes consecutivo en toda España y también, cómo no, aquí en Extremadura, en más de 3.000 personas. Vamos ya a la revista de prensa. El diario Hoy: los alumnos conflictivos podrán ser castigados sin comedor ni transporte. Son algunos de los puntos de esa ley de convivencia escolar que se abordó ayer precisamente aquí en nuestra comunidad, en Extremadura. El periódico de Extremadura hace referencia precisamente a la noticia del día. Air Europa activa con 2 vuelos diarios el aeropuerto de Badajoz. El País: Snowden agrava la crisis del espionaje al pedir asilo en Rusia. Lo ha perdido a más de 20 países, entre ellos, fíjense, también a España. La foto de portada se la dedica a las revueltas que se están viviendo en Egipto. El ejército egipcio amenaza a los islamistas con tomar el poder. Los militares dan un plazo de 48 horas al presidente Morsi. El ABC, foto de portada dedicada a esa reunión del Comité Ejecutivo del Partido Popular en Génova. Foto de portada dedicada a María Dolores de Cospedal y al presidente del gobierno, Mariano Rajoy. María Dolores de Cospedal, entrecomillado, no tenemos miedo, dice la secretaria de Organización del Partido Popular, absolutamente de nada. La Razón: hay que definir las competencias y penalizar a las que incumplan, declaraciones del presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, y la foto de portada precisamente a esa reunión que tuvo lugar en acto del periódico La Razón, en el que participaron Ignacio González y también la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre. Y por último, la edición del diario Expansión en Extremadura hace referencia a otra de las noticias que también les destacábamos. El descarrilamiento de un tren de mercancías afecta al transporte ferroviario entre Cáceres y Madrid.
Pues la noticia del día no está hoy precisamente en este kiosco de prensa porque aún no le ha dado tiempo a los periódicos a recogerla, pero sí en sus ediciones digitales. Se lo decíamos en primera página, el descenso del paro a nivel global por tercer mes consecutivo en más de 127.000 personas. Dejamos de estar, parece David, en esa línea roja, en esa barrera psicológica de los 5 millones, ¿no? Yo estaba haciendo cálculos, sumas, como los antiguos en clase, cuando íbamos a clase. Tenía yo el dato hasta el mes pasado de 5.562 personas que habían encontrado empleo durante todo el año en Extremadura. Les sumamos los 3.531 de hoy y para mí el dato es muy significativo. Son 9.093 personas. ¿En los últimos tres meses? No, desde que comenzó el año hay 9.093 extremeños que se encontraban a 31 de diciembre sin empleo y que hoy a 1 de julio lo tienen. Me parece un dato muy significativo y creo que nos lo va a confirmar porque ha pasado ya por Canal Extremadura Radio. Nuestro siguiente invitado, el director general de empleo, cree que es el mejor semestre, ha dicho, desde el año 2003. Desde el año 2003. Vamos a dejar, o sea, que no lo diga. Yo acabo de destripar, su titular, pero ya sabéis que la profesión va... Que la profesión diga, Sergio Velázquez. Me importa en que yo haga una valoración. O sea, ya no solamente es el dato ese que aporta David y que le ha robado claramente a nuestro director general de empleo, señor Velázquez. Pero las cuentas las había. Pero sí, ya las había. Los datos estaban ahí. Pero a mí me parece que ya no solamente es el hecho de que 3.531 personas en este mes, sumándole todo lo que viene desde enero, hayan dejado de estar en las listas del paro, no hayan encontrado empleo, sino esos datos del ahorro que se ha incrementado en las familias en 1,6, la venta de los automóviles que ha subido un 15,6%, la prima de riesgo que está por debajo de los 290. ¿Qué más datos? Sobre todo la afiliación a la Seguridad Social, que es que se me parece un dato incontestable. Yo creo que eso sí también nos responderá don Sergio Velázquez, porque es que triplicamos la media. Yo creo que son datos que nos quieren decir, que nos indican, evidentemente, que estamos en la senda, que aquí lo que se está haciendo está teniendo resultados. Y ya sabemos que el dar la vuelta a la cifra no es una cosa que se haga en una semana, ni en un mes, ni en un año quizás, pero sí a lo largo de la legislatura se puede conseguir que cambien estos datos, que cambien estas malísimas noticias que hemos tenido hasta hace poco menos que tres meses, ¿no?, en Extremadura, que son ya el tercer mes consecutivo, y además los meses de agosto, septiembre y octubre, al menos en la zona de Tierra de Barro, es cuando empieza la recolección de la uva, de la aceituna, que también estamos en plena campaña agrícola, con lo cual yo me presumo, me barrunto, como decimos aquí en nuestra tierra, que quizás hasta final de año los datos vayan a ser muy positivos. Vamos a ver si podemos volver a esa oficina del SEXPE, donde estaba antes nuestra compañera Ruth Pascual, en unos minutos, a ver si conocemos también, si se ha conocido ya esa noticia. Sí, sí. Bueno, si os parece, vamos a hacer una breve pausa para reposar este dato, este buen dato, y enseguida vamos a volver, señores, aquí en primera página, con nuestro invitado de hoy, que no podía ser otro que el director general de empleo. Enseguida volvemos. Iberdoex presenta la nueva tarjeta Visa Iberdoex gratis, con la que podrás obtener descuentos directos repostando con nosotros, pagar con ella donde quieras, aplazar tus compras y conseguir puntos para obtener fantásticos regalos. Solicítala ya en la primera red extremeña de estaciones de servicio. Iberdoex, damos movimiento a tu vida. Como cada día, a las 3 menos cuarto, el programa Tu Empleo te trae toda la información y consejos para encontrar trabajo. Felipe Quiñones y Belén Martín te guiarán en tu camino hacia nuevas salidas laborales. Y este verano seguimos de estrenos con el programa que celebramos 30 minutos de puro entretenimiento. Bodas, despedidas de solteros, cumpleaños, un espacio en el que descubrimos la manera que tienen los extremeños de disfrutar de sus fiestas y eventos. Y 20.
28 minutos de la mañana en este martes 2 de julio, segundo día del mes, segundo día de la semana, con ese buen dato que acabamos de conocer, sobre todo aquí en nuestra comunidad en Extremadura. Por eso está ya aquí con nosotros el secretario general de Empleo, Sergio Velázquez. Sergio, buenos días, gracias por acompañarnos. Perdón, primero David, por haberle quitado el titular al secretario general de Empleo. Nos pagan, entre comillas, por ser los primeros, siempre que los datos estén contrastados, y había que darlo. A pesar de este buen dato, hay que ser cautos, señor Velázquez. Yo creo que sí, es un dato muy positivo. Vuelvo a insistir, como habéis comentado vosotros, es el mejor dato de toda la serie histórica en términos absolutos en un mes de junio, y es el mejor dato del primer semestre del año desde el año 2003 y el tercer mejor dato del primer semestre del año de toda la serie histórica. Por tanto, son datos muy positivos, pero tenemos que ser cautos y tenemos que seguir insistiendo en esas reformas estructurales que estamos haciendo y estar muy pendientes también, que creo que es muy importante, del dato del Producto Interior Bruto Nacional que conoceremos el 30 de julio. Si se confirma esa evolución hacia una mejora de los datos del Producto Interior Bruto, que si no me equivoco en el cuarto trimestre fueron de una desaceleración del 0,8 y en el primer trimestre del 0,5, si conseguimos que siga evolucionando hacia una zona positiva, creo que podremos ver los primeros signos esperanzadores hacia una mejora general de toda la economía. Pero insisto, tenemos que seguir siendo cautos. Para muchas de las familias que nos están viendo hoy también a través de Canal Extremadura, la pregunta quizás sería, ¿es esta la tendencia? Evidentemente, esta tiene que ser la tendencia, ¿no? Datos tan significativos y tan importantes a nivel global y a nivel histórico deben ser la tendencia, la mejora de nuestras cifras de desempleo. Pero esta mejora no va a ser porque sí. Insisto, se están haciendo reformas muy importantes de ajuste de la contabilidad regional y nacional, de reducción del peso de la administración pública, de mejora de la cualificación de nuestros trabajadores y, sobre todo y principalmente, de desarrollo de nuestro tejido empresarial. Tenemos que seguir insistiendo en esos cuatro pilares de actuación y, si seguimos insistiendo, conseguiremos que esta mejora de las cifras del desempleo sea continuada en el tiempo. Y por sectores, señor Velázquez, ¿cómo ha sido la evolución con este dato? Todos los sectores han disfrutado de una disminución del desempleo en este mes. Al contrario que a nivel nacional, en donde ha existido un aumento del sector agricultura, del desempleo en el sector agricultura, en todos los sectores a nivel regional se ha producido un descenso del desempleo. Otra noticia positiva más que se ha producido en este mes. ¿Están contratando más las empresas, cree, señor Velázquez? Evidentemente, yo entiendo que sí. Si disfrutamos de estos datos es porque se está produciendo una mayor contratación. Vamos a preguntárselo, ¿le parece a don Francisco Javier Peinado? Señor Peinado, presidente de la CREX en Extremadura, buenos días. ¿Qué hay? Muy buenos días. Uy, entra usted, bueno, pero con una fuerza que no se imagina. ¿Están contratando las empresas? ¿Cómo valoran ustedes estos buenos datos del paro? Bueno, pues la valoración tiene que ser positiva, sin duda alguna, no solo por los datos puntuales de este mes, sino por la evolución que se viene trayendo en estos últimos meses, fundamentalmente en el último trimestre. También poner muy de relieve de que es una tendencia en la que vamos ya paralelamente a lo que es el entorno nacional en el que estamos, situación que en otras coyunturas no nos ha ocurrido, porque siempre tardábamos como más en despegar en la comunidad autónoma, y no cabe la menor duda de que el dato que más valoramos desde el punto de vista empresarial es la del aumento de afiliación a la Seguridad Social, porque no cabe la menor duda que ahí es donde se mide realmente la capacidad de contratación que está teniendo el tejido productivo. Aún así, yo me gustaría resaltar las palabras que ha dicho el secretario general de Empleo, don Sergio Velázquez, fundamentalmente en la parte de la prudencia que ha habido en sus manifestaciones a la hora de reseñar que hay que ser cautos y seguir perseverando en las reformas estructurales que se están haciendo, y fundamentalmente, pues, por la parte que a mí me toca como representante empresarial, pues seguir en esta brecha de apoyar a las empresas para que la situación difícil que aún estamos viviendo, pues evitemos por lo menos la destrucción de empleo y, lo más importante de todo en estos casos, el cierre de empresas y la destrucción de tejido productivo, porque no cabe la menor duda que ese es el gran problema luego para poder impulsar esta creación de puestos de trabajo. Don Francisco Javier Peinado, secretario general de la GREX, muchas gracias por esta primera valoración para Primera Página. Buenos días. Gracias a vosotros y buen día para todos. Como decía el señor Velázquez, Francisco Javier Peinado, bueno, cautela, pero sí que es importante, sobre todo destacaba él, el dato de afiliación a la Seguridad Social, ¿no? Efectivamente, y también, como he insistido antes,
el dato de Producto Interior Bruto del segundo trimestre del año. Tenemos que estar muy pendientes de ese dato, que insisto, conoceremos el 30 de julio. Si esa evolución sigue siendo positiva, y así lo señaló o lo intuyó el ministro de Economía hace unos días en una conferencia de prensa, creo que será un dato muy positivo para todo el país, para el conjunto del país. ¿Cómo cree, señor Blázquez, que lo valorarán los sindicatos? Yo creo que no cabe otra valoración que no sea la positiva, ¿no? Si es que es una evolución de todo el semestre y un diferencial con respecto a años anteriores muy importante. Insisto, es el mejor dato del primer semestre del año desde el año 2003. Por tanto, las cosas evidentemente están mejorando. Eso sí, con cautela e insistiendo en esas reformas estructurales y en ese desarrollo del tejido empresarial que va a ser el que cree empleo y consiga que salgamos de esta. Vamos a preguntárselo al secretario general de Comisiones Obreras, señor Carretero, buenos días. Me temo que no soy el secretario general, soy Miguel Coque, el secretario de Empleo de Comisiones Obreras. ¿Perdón? Sí. Sí, Miguel, perdone. Sí. Sí, perdone, que creíamos que teníamos a Julián Carretero. Es que no ha podido estar. No ha podido, ¿no? Bueno, pues don Miguel, cuéntenos, ¿cómo lo valoran ustedes? Bueno, pues en principio felicitarnos por el dato, pero bueno, me temo que no voy a ser tan positivo como el director gerente del SESPE. Los datos no se pueden ver con carácter semestral, porque en los últimos 4 años... este análisis se podría haber hecho, no se ha hecho. En el último semestre siempre, en el primer semestre siempre se suele dar una bajada del desempleo, pero los datos hay que verlos con carácter interanual. Y la realidad es que tenemos 7.000, casi 8.000 desempleados más que hace un mil desempleados más que hace 2 años. Por lo tanto, si hacemos un análisis relacionado con los sectores, entenderemos que es azucarillo que se va a ir deshaciendo tan pronto pase el mes de julio y el mes de agosto. Con respecto a la afiliación, pues el dato evidentemente es bueno, 1.700 y pico afiliados más a la Seguridad Social, pero con carácter interanual tenemos que decir que en el último año han desaparecido 16.000 afiliados a la Seguridad Social. Muchos de ellos son pequeños empresarios y pequeños autónomos, muy por encima de la media estatal. Y podríamos hacer análisis más pormenorizados en relación a la calidad del empleo. La calidad del empleo es bajísima, tenemos los datos más altos de contratación temporal, y esto quiere decir que el deterioro del tejido productivo sigue en aumento. Señor Coque, pues muchas gracias por estar con nosotros en Primera Página y por esa valoración. Muchas gracias a vosotros. Bueno, no siempre lo valoran positivamente los sindicatos, ¿no? Yo respeto mucho la opinión de Miguel, pero creo que incluso a él mismo le cuesta hacer una valoración negativa de lo que son los datos del primer semestre del año, y tiene que retrotraerse a la evolución negativa que evidentemente han tenido esos datos durante los peores años de la crisis. Creo que tenemos que centrarnos en lo que está siendo la evolución del desempleo o de las cifras de desempleo a lo largo de este primer semestre, que muestran una clara evolución positiva también de la economía, y tenemos que confiar en que si seguimos insistiendo en esas reformas estructurales y se produce esa evolución también positiva del Producto Interior Bruto Nacional, conseguiremos que la crisis o la salida de la crisis empiece a estar cada vez mucho más cerca. Vamos a ver cómo ve Comisiones Obreras el dato, si lo ve con el vaso medio lleno o medio vacío, ¿le parece? UGT, perdón. Bueno, vamos a intentar tener también a UGT a lo largo del desarrollo de Primera Página para tener todas las reacciones aquí en Primera Página. ¿Y la calidad de los contratos, señor Blázquez? Se viene produciendo a lo largo del año un aumento también de la contratación indefinida, por tanto yo no comparto esa valoración negativa que realiza Miguel, ¿no? Que evidentemente desempeña su papel, pero insisto, es muy complicado hacer una valoración negativa de unos datos tan positivos en materia de desempleo como los que estamos teniendo a lo largo de este primer semestre. Vale, vamos, si le parece, abrir también la entrevista al resto de los periodistas que están deseosos. Sí, todos. Por favor, no quitemos ningún titular al señor Velázquez. Por favor, no lo hagáis. Por favor. Buenos días. Buenos días. A ver, David. No sé si tienen ustedes los datos de nuevos autónomos en Extremadura, porque creo que a nivel nacional ha sido espectacular este mes, con más de 10.000 autónomos en junio. Son ya 40.000 en los últimos 4 meses.
Y no sé si esa tendencia también se sigue en Extremadura, porque se está apostando en cuanto a ayudas, en cuanto a una forma de empleo, en potenciar a los autónomos con ayudas, y que por ahí seguramente se hablaba de pequeñas empresas, bueno, también lo son los autónomos, aunque tengan uno o dos trabajadores. Y creo que es una pata de banco muy importante para la reactivación económica en Extremadura y en España. Reconozco que los datos exactos no los tengo, porque he tenido que salir corriendo del despacho para venir aquí con vosotros, ¿no? Pero espero que esa evolución sea positiva, porque como tú dices, ha sido un objetivo fundamental del Gobierno de Extremadura el desarrollar o conseguir que se desarrolle la actividad de los autónomos. Es lo que he dicho antes, ¿no? Uno de los grandes defectos estructurales de Extremadura, la falta de tejido empresarial. Y para mejorar ese tejido empresarial, que va a ser el que cree empleo y consiga sacarnos de la crisis, se han desarrollado diferentes planes, ¿no? No solo el emprendimiento en los colegios, que es muy importante para conseguir que en el futuro tengamos un colectivo empresarial que cree ese empleo, sino también el plan de innovación, el plan de internacionalización, el plan de atracción de empresas y, como tú has señalado, un plan de desarrollo o de crecimiento del número de autónomos en nuestra región. Yo entiendo que ese plan que se está desarrollando ahora mismo en su plenitud tiene que arrojar resultados muy positivos que se tienen que traducir en una mejora de dichas cifras. Juan Carlos, por ese lado. Buenos días. La pregunta es... Hola, buenos días. Preguntas. Se va, nos dejamos que la... le quería comentar, si ustedes los análisis que tienen, no sé si de este momento, porque como ha dicho, muy precipitado y ha salido rápidamente del despacho, pero la evolución de estos meses, ¿han descontando el efecto estacional que siempre se produce en Extremadura por determinadas campañas, ¿qué conclusiones sacan cuando quitan ese efecto? El año pasado el efecto estacional fue el mismo y la disminución del desempleo en el primer semestre, si no me equivoco, fue de 3.000 desempleados. Este año ha sido de más de 9.000. Por tanto, es evidente que existe una situación totalmente diferente y que esa mejora de las cifras es o tiene un carácter muy diferenciado con respecto a años anteriores de la crisis, ¿no? Lola. Buenas tardes, buenos días, señor secretario buenos general. Días. Es que le habíamos dicho antes, director general. No pasa nada. Es que no estamos un poco nerviosos con estos datos, no solamente del tema de que yo destacaba, no solamente el dato del número de desempleados que encuentran empleo, sino el dato de afiliación a la Seguridad Social. Yo ya le hago un paréntesis, y es que los sindicatos en Extremadura jamás... O sea, ya pueden conseguir ustedes el pleno empleo, que siempre le van a poner pega. Si no es por una lectura, es por otra, y si no por el revés, por el derecho. Pero siempre le van a poner pega. Pero bueno, yo creo que eso tiene que afectar relativamente, ¿no? Entonces, ¿usted valora como más positivo el dato de la afiliación a la Seguridad Social, que ha subido en Extremadura en 1.764 personas y que hemos triplicado el dato a nivel nacional? Eso es ya un dato incontestable, yo creo, ¿no? Evidentemente, de hecho, en otros meses anteriores la queja de los agentes sociales y económicos más representativos ha sido que esa disminución del desempleo no se traducía en un aumento de la afiliación a la Seguridad Social. Pues bien, en este mes eso no ha sido así y la afiliación a la Seguridad Social ha sufrido o ha disfrutado de un aumento muy significativo, y eso forma parte también de estos datos tan buenos que hemos tenido en este mes y en el primer semestre del año y que nos animan a tener esperanza en el futuro. ¿Y esto es efecto también de la reforma laboral? Yo creo que la reforma laboral? Yo creo que la reforma laboral está teniendo un efecto muy positivo en el sentido de evitar la pérdida de unos puestos de trabajo que, en caso de no haberse realizado esta reforma laboral, se hubieran perdido. Y además va a tener un efecto muy positivo también en el momento en que consigamos que la economía vuelva a crecer. Y así como en épocas anteriores de crecimiento, en concreto desde el año 1995 al año 2007, para que consiguiéramos crear empleo neto era necesario un crecimiento económico por encima del 3%, esta reforma laboral va a permitir que tal vez con crecimientos del 1, 1,5% del producto interior bruto, volvamos a crear empleo neto. María. Sí, señor Velázquez, buenos días. A mí me interesa mucho el dato del PIB, que lo apuntaba usted también antes. Teniendo en cuenta que en el primer trimestre del año cayó un 2,3, ¿no?, si no me equivoco el dato, en Extremadura, ¿usted cree que estos datos, donde hay, como vemos, agricultura, servicios, estamos hablando de bastante estacionalidad, ¿no?, al menos en estos meses, ¿usted cree que ese PIB podría recuperarse en Extremadura de manera
no sé, como muy sorprendente, ¿no? Hombre, evidentemente no he dicho que vaya a recuperarse el Producto Interior Bruto de repente de un trimestre para otro. Lo que quiero destacar es que a nivel nacional, el Producto Interior Bruto nacional ha sufrido una ligera mejora desde el cuarto trimestre del año 2012 hacia el primer trimestre del año 2013. El 30 de julio vamos a conocer los datos del segundo trimestre del año 2013. Si esos datos siguen evolucionando hacia un acercamiento desde las cifras de decrecimiento hasta el 0%, y como dijo el otro día el gobernador del Banco de España, ¿por qué no en el tercer trimestre conseguir crecer, aunque sea en cifras muy reducidas? Eso va a ser muy positivo para la economía española y va a indicar que estamos por el buen camino, ¿no? Claro, por eso le decía que si usted cree que eso se va a dar, porque hay otros análisis también que apuntan que hasta el año 2014, primer trimestre del 2014, el PIB no va... Ojo, yo no he dicho que el PIB vaya a crecer en el segundo trimestre. Bueno, yo he dicho... Que decrece menos, que decrece menos, que decrece menos. Que va a acercarse que hacia niveles de crecimiento. Que decrece menos. Si en el cuarto trimestre a nivel nacional decreció un 0,8 y en el primer trimestre un 0,5, ¿por qué no evolucionar hacia un 0,3 como se pronosticaba recientemente por el propio ministro de Economía? Si esa evolución continúa hacia cifras positivas, yo creo que va a ser un signo muy esperanzador para la economía española. Pero en todo caso, para generar empleo neto es necesario que el PIB crezca, evidentemente, a unos niveles no de una décima, dos décimas, sino un punto y medio mínimo. Como he dicho anteriormente, la época de crecimiento del 95 al 2007 necesitábamos crecer por encima del 3% para crear empleo neto. Con la reforma laboral, todos los expertos coinciden en que un crecimiento por encima del 1, 1,5% del Producto Interior Bruto conseguirá que creemos empleo neto. Y un dato también muy interesante a nivel nacional es el de parados menores de 25 años, ¿no? No me ha dado tiempo. A nivel nacional y a nivel regional se ha producido un descenso muy significativo. En concreto, a nivel regional creo que ha sido de 944 menores de 25 años menos en las cifras de desempleo, y en el interanual también existe una reducción del número de desempleados menores de 25 años del 3,5%. Por tanto, el desempleo juvenil se está reduciendo en Extremadura, al igual que lo hace a nivel nacional. Y el sector servicio, que según leo baja en todo el país, y aquí es el sector que al menos en este mes está más tirando de la creación de empleo, con 1.198 personas, ¿cómo se puede explicar? El sector servicios no es el que más reducción del desempleo ha provocado. El que más reducción del desempleo ha provocado en términos relativos en la región ha sido la agricultura en el mes de junio. Si no me equivoco, seguida... 1.024 y servicios 1.124. No, pero por eso es lo que hemos hablado antes. En términos absolutos, esos son en términos absolutos. En términos relativos ha sido la agricultura y la construcción, curiosamente, la que ha provocado una mayor reducción de los datos de desempleo, que puede ser debido a que exista un trasvase de desempleados del sector de la construcción al sector agricultura. Sí, por sectores, no sé, usted que siempre pone el acento en la preocupante situación de Extremadura, y es que tenemos ese tejido empresarial tan pobre, muy por debajo de la media nacional. La industria 347 nos viene a decir que sigue siendo la agricultura y nuestro sector servicios el que... No, tenemos dos datos muy positivos. No solo se reduce el desempleo en el sector industrial, es que a nivel interanual los únicos sectores en los que se crea empleo son el sector construcción, los de sin empleo anterior y el sector industria. Curiosamente, con un tan solo un 0,04 menos de desempleados, pero en datos interanuales, en lo que va de año, los únicos sectores en los que se reduce el desempleo son el sector construcción y el sector industria. Por lo tanto, se reduce, como decíamos antes, se reducen esos sectores y recalan en esos sectores porque están trabajando en esos sectores, o se van, por ejemplo, lo del trasvase de la construcción a la agricultura. Yo creo que puede existir un trasvase del sector de la construcción al sector agricultura, y jóvenes o mayores también que estuvieran apuntados como desempleados en el sector de la construcción hayan encontrado un empleo en el sector agricultura, bien en el sector agroindustrial de la región o en cualquier otra empresa no industrial del sector agricultura. Creo que esa circunstancia se puede establecer. Señor Velázquez, hoy asistimos a nuestra comunidad que se pone en marcha parte de este plan Experiencia, bolsas de trabajo en distintos ayuntamientos, también se pone en marcha el plan Aprendicex. ¿Algún plan más en Extremadura que nos pueda adelantar para generar empleo? Como dices, hoy aprueba el Consejo de Gobierno el plan que era conocido tradicionalmente como de obras y servicios, ahora denominado de parados de larga duración en ayuntamientos. ¿Qué pretendemos? Pues que determinados municipios que quieran realizar obras y servicios puedan contratar a personas desempleadas. En concreto, además, este programa va a tener un objetivo muy específico, que es el sistema de garantía juvenil, y se va a priorizar en la preselección que realicen los centros de empleo a los menores de 30 años. Junto a este programa, próximamente
que se aprobará también otro programa de formación dual, que se va a llamar Aprender Haciendo. Creo que será la próxima semana o la siguiente cuando el Consejo de Gobierno lleve a cabo su aprobación. Creo que el Servicio Extremeño Público de Empleo, todos sus funcionarios y todos sus altos cargos están realizando un trabajo extraordinario. El año pasado fue un año muy duro de trabajar por el empleo y este año también lo está siendo. Y en lo que va del año 2013, en los 6 primeros meses, se han aprobado ya más de 12 decretos del Servicio Extremeño Público de Empleo. Es decir, son casi 2 decretos al mes que aprueba y desarrolla el Servicio Extremeño Público de Empleo con ese objetivo fundamental que es la creación de empleo y la mejora de la cualificación de nuestros trabajadores. Sí. María, ayer en esa línea el secretario general del Partido Socialista hablaba del margen del déficit para hacer una política de choque en Extremadura y hablaba de inversiones ligadas a sectores productivos, no sé, por ejemplo, energías renovables, ¿no? ¿Esos planes de choque así con ese margen que habría en torno a unos 100 millones según los cálculos de la oposición, podrían ser viables? Yo creo que en primer lugar hay que decir que los planes de choque ya hemos visto lo que han dado de sí en los últimos años. Ya por el mismo nombre indica que son planes coyunturales y aquí tenemos que actuar a nivel estructural. Y en segundo lugar, esa propuesta se queda anticuada, por cuanto que el mismo presidente Monago, durante el debate del Estado de la región, propuso a todas las fuerzas políticas reunidas en la Asamblea un plan estructural de mejora de la competitividad de Extremadura y que recogía diferentes reformas y diferentes actuaciones como la bajada de impuestos, la simplificación administrativa, una serie de obras que mejoraran nuestras infraestructuras educativas y sanitarias, la dotación de un fondo a gestionar por Avante para dar liquidez a las empresas, es decir, un plan estructural que mejore la competitividad de toda la región y con esa mejora de la competitividad consigamos crear empleo. A medio largo plazo, ¿no? No, y a corto plazo también, porque se dota un fondo a gestionar por Avante que va a producir 40 millones de euros para entregar a las empresas en nuevos proyectos y para aquellas empresas que tengan dificultades y que aporten un plan de viabilidad que les permita continuar. A su vez, los planes de infraestructuras educativas y sanitarias van a generar empleo con la mejora de esas infraestructuras educativas y sanitarias, que no va a ser una inversión en balde, no. Va a mejorar la competitividad de la región al mejorar sus infraestructuras educativas. ¿Cuántos empleos se pueden crear con ese plan? Porque nos quedamos ahí en el debate sobre el estado de la región sin saber el dato. ¿Cuántos empleos? Es que volvemos a lo mismo, volvemos a políticas del pasado de creación de empleo público y por lo tanto yo te cuantifico qué empleo se crea porque todo el empleo que se cree se va a crear con dinero público. No, esto es un plan de mejora de la competitividad. Yo voy a dar dinero a la economía y a las empresas para que realicen actividades, ejecuten actuaciones y al ejecutar esas actuaciones y desarrollar esas actividades crearán empleo. Pero yo no le voy a decir a la empresa, te doy 40 millones para que me crees 5.000 puestos de trabajo. No, yo voy a reactivar la economía bajando impuestos, con lo cual voy a disminuir ese cordón que tienen las empresas o algunas empresas alrededor del cuello, les voy a reducir los impuestos, voy a simplificar la tramitación administrativa en la administración para que puedan actuar más rápidamente y a su vez voy a generar actividad económica mediante obras de infraestructura que van destinadas a mejorar la competitividad de la región, a ser más competitivos de cara al exterior y con ello conseguir atraer inversión empresarial. Pero entonces, ¿cómo se sabe si ha sido un éxito, si va bien o va mal? Porque si no tiene ninguna referencia de evaluación. La referencia es muy evidente. La mejora de nuestro Producto Interior Bruto, la mejora de nuestras cifras de desempleo, la mejora de nuestra capacidad de atracción de empresa. Claro, ¿en qué cuantía? Porque dice, bueno, mejora el desempleo. ¿En cuánto? Si cae en un punto, cae en 10 puntos. Digo, como objetivo, ¿no? Yo me conformaría con que mejorase como ha mejorado a lo largo de este primer semestre del año. Las mejores cifras desde el año 2003 y las terceras mejores cifras de toda la serie histórica en lo que va del semestre del año. Por este lado. Pero todavía hay quien sigue defendiendo el plan de Zapatero. Ese plan E, ¿no? Que nos costó yo no sé cuántos miles de millones de euros. 13.000 millones. Fíjate, 13.000 millones de euros. 13.000 millones de euros, que es una que me confundo, que me hago un lío. 13.000 millones de euros que solamente sirvió para qué. Que me lo expliquen, para poner una farolita, para poner un adoquín, para poner una jardinera y se acabó. Para ejecutar obras sin sentido. ¿Sabes que siguen todavía gente con esa mentalidad de que el dinero público para hacer obra pública, pero qué eso qué genera? No, pero yo creo que el plan E no lo defiende ya ni Zapatero, Pero para que yo creo que el plan E no lo defiende ya ni Zapatero siquiera. Yo creo que eso sí se puede estar en condiciones al menos de aventurarse que pueda haber pasado lo peor. Lo que no significa que haya que seguir realizando reformas, como te he dicho, y que vengan meses, seguramente, donde vuelva a subir el paro. Seguramente. Y algunos que hoy
se muestran tan pesimistas, luego se muestren algo más eufóricos, que lo hemos escuchado por teléfono algunos de ellos. Yo sí creo que es fundamental que fluya el crédito, absolutamente fundamental. Y yo no sé que ahí sí se podría poner a lo mejor un límite de tiempo, porque si le ha ingresado mucho dinero público, es cierto que Bruselas le puso unos ejercicios, unos deberes muy férreos, muy importantes, pero hasta que eso no se consiga, yo creo que realmente no se va a poder decir vamos a crecer, definitivamente. Porque el empleo debe llegar efectivamente por las empresas, pero las empresas no están encontrando en las entidades bancarias un apoyo en estos momentos, ni mucho menos. Puedo estar totalmente de acuerdo contigo y por eso el presidente Monago propuso en el debate del Estado de la Región la creación de ese fondo de 40 millones de euros que va a gestionar la sociedad pública regional con el fin de dotar de liquidez a las empresas en dificultades, que tengan un plan de viabilidad, un plan para salir adelante, no vamos a financiar actividades sin futuro, y también que financien nuevos proyectos empresariales que puedan crearse en Extremadura o instalarse en Extremadura. Estoy de acuerdo contigo y por eso mismo vamos a actuar de raíz sobre el problema. No pasará como con los créditos ICO, ¿no? Que no, yo se creo lo que daban esto... a los que no lo necesitaban. Yo creo que estos préstamos van a producir su efecto. Es un fondo de 40 millones de euros que va a ir directamente a las empresas y gestionado por la sociedad pública regional. Estoy convencido de que el efecto beneficioso se va a ver. El titular del día, disculpad, lo ha dejado también el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, acaba de decir en el Congreso de los Diputados, no sé si tenemos la oportunidad de volver allí también, que es el mejor mes de junio en cuanto a desempleo desde la crisis, desde el comienzo de la crisis. Coincide con eso. A nivel nacional y a nivel regional es el mejor mes de junio de toda la serie histórica. A nivel del primer semestre del año, a nivel nacional, valga la redundancia, es la mejor cifra desde el año 2006 y a nivel regional desde el año 2003. Fíjate. Pero es evidente que es un dato muy positivo tanto a nivel nacional como a nivel regional. Yo creo que vamos a quedar que nos felicitemos todos, ¿no? Tenemos que estar contentos, pero ser también muy cautos. Lo que digo yo, llegará noviembre. Luego vamos a ir también a las oficinas del SEXPE aquí en nuestra comunidad, a ver cómo se ha recogido la noticia. Don Sergio Velázquez, pues muchas gracias por habernos acompañado. Un placer. Y han exprimido, como ven, estos periodistas. Encantado de contar que me expriman. Como el próximo mes no vamos a estar en agosto, pues entonces ahí ya no. Hay que aprovechar. Descansaré. Pero ya que salga la cifra de paro, venimos. Y luego ya. Y el día que sí, salen alguna vez negativa, pues que también vendrá. También estaré aquí. Miremos igual. Vengo siempre que me pedís que venga. ¿Cuánto tiempo haciendo frente a las cifras negativas? Desde que empezamos a gobernar, desde julio de 2011. Fíjate si las ha toreado ya la cifra negativa. Bueno, pues vamos ahora a toca disfrutar de las posibilidades. Sí, les parece una breve pausa. Gracias, señor Velázquez, por estar gracias con nosotros. Hacemos una breve pausa en primera página y enseguida regresamos. Este es Doggy y se dirige a su lugar favorito, la tienda de Sánchez Cortés. Sánchez Cortés, un lugar mágico para los niños. Este verano... No he dormido nada toda la noche. Estamos de fiesta. ¿Qué celebro? ¡Hey! ¡Viva los novios! ¡Viva la fiesta nacional! ¡Viva la fiesta nacional! Pero yo te digo que esto va a ser bombazo. ¿A que sí? ¿Qué celebramos? Cada martes únete a la fiesta de Canal Extremadura. Vuelve Arriba y Abajo. Tras su éxito en multitud de países, la mítica serie regresa a España. Y podrás verla solo aquí, en Canal Extremadura. Una versión remasterizada y con mayor calidad de imagen te espera. Arriba y Abajo, un clásico mejorado para ti. De lunes a viernes a las 5 menos cuarto.
a punto de llegar a las 10 en punto de la mañana de este martes 2 de julio, segundo día del mes, segundo día de la semana, y ahí les vamos a recordar ahora nuestras direcciones, las van a ver sobre impresas, tanto de nuestras redes sociales, tanto en Twitter como en Facebook, para que nos hagan llegar sus comentarios y sus sugerencias. También les pedimos su participación en la página web de Canal Extremadura, y hoy les preguntamos sobre si van a aprovechar o no las rebajas para realizar algún tipo de compras en este mes de julio. Ya saben que pueden participar a lo largo de todo el día en la página web de Canal Extremadura, y que Manu Pérez, en el programa El Análisis, les dará los resultados de esa encuesta. La noticia del día, de la que estamos muy pendientes y de la que hemos hecho la radiografía con el secretario general de Empleo, Sergio Velázquez, es ese descenso en el número de desempleados aquí en nuestra comunidad, en 3.531 personas. Estamos también muy pendientes de esa comparecencia que ha realizado el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en el Congreso de los Diputados, para informar precisamente de ese acuerdo para crear empleo, sobre todo a nivel europeo, después de ese Consejo Europeo con el que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, llegó con un pacto por parte de las distintas fuerzas políticas. Sigue en estos momentos esa comparecencia del resto de los grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados. Ahí estamos viendo precisamente esa señal que nos está llegando en directo. Están las distintas fuerzas políticas de la oposición haciéndole la réplica al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, después precisamente de esa intervención, donde Mariano Rajoy ha dejado un titular: es el mejor junio en lo que a desempleo se refiere desde que comenzó la crisis en el 2007. Esta es la señal que nos llega en directo en estos momentos el Congreso de los Diputados. Y ha dejado otro titular en una línea que viene argumentando desde hace ya bastante tiempo. Dice que el resultado del Consejo Europeo está todavía lejos de lo que necesita nuestro país. En ese frente que está realizando contra políticas que no crea adecuadas, que él quiere políticas más expansivas, es verdad que quizás pueda ser hasta un parche lo de la ayuda a los jóvenes, pero sí acaba de decir que él preveía o creía que se iban a llegar a unos acuerdos más importantes en este último Consejo Europeo y que no está satisfecho del todo con los resultados. Sí, porque allí sigue viniendo en estos momentos el diputado de Convergencia, Junio Sánchez Libre. Sí, el resultado ha sido generalmente que se va a avanzar en tal, se va a avanzar. Incluso la ministra de Empleo, la ministra de Trabajo alemana, que mira que Alemania ha sido el adalid de la austeridad, dijo que lo que tú acabas de decir, que los fondos para jóvenes, que no eran nada, que eran eso, que tendrían que ser al menos cuatro veces superiores para tener un efecto más o menos. Y según Rajoy, yo siempre me he preguntado dónde va a ir, lo hemos preguntado a todos, dónde va a ir este dinero para los jóvenes. Y en principio, según lo que yo he leído de los planes del gobierno, serviría para financiar la cotización a las seguridades sociales de las empresas que los puedan contratar. Bueno, un dato por ahí van los tiros, aunque todavía no está claramente especificado. Yo creo que un dato que estábamos comentando también cuando se iba nuestro invitado, que estábamos con un poquito, hoy se nos nota un poquito contentos a todos, ¿no? Ya no solamente por esos datos, como decía yo, de los 3.531 personas que han encontrado empleo, por esos 1.764 altas a la seguridad social, triplicando el dato a nivel nacional. Es que esto también hace que las arcas públicas, no solamente con la seguridad social, tengan más dinero, porque las prestaciones a la seguridad, a las prestaciones de desempleo bajan. Entonces han bajado en un 3,8, lo que significa casi 3.000 millones de euros que va a disponer el Gobierno de la Nación, pues para activar políticas de empleo, para ayudar. ¿Y por qué? Yo creo que es que por todos sitios, por donde tú hagas la lectura de que el paro baja, es que siempre. Claro, Lola, es que además son muchos meses de malas noticias, claro. un desánimo. ¿Quién no conoce a alguien que está en paro, bueno, que además está ya amargado porque no ve salida por ningún lado? Entonces, cualquier dato positivo en este sentido, pues claro, es que todo el mundo ya no es solo así en global, qué bien, que sino que tenemos conocimiento personal, conocimiento de, directo, claro, de situaciones, verdad, lo que dice, ¿no? Juan Carlos, desde familia, el 2008 amigo. Son casi mes a mes noticias malísimas. Claro, a los que siguen el paro, si alguna hoy, buena era si para viendo el programa, les vamos a transmitir esa ilusión que tú decías o ese optimismo. Pero es verdad que la sociedad española necesita de noticias positivas por encima de los deportistas, por cierto, pero no se lo ha dado ni en España el domingo, no, sí, pero hablando en serio, decir, necesitamos noticias buenas. De última hora que acabamos de conocer, es una noticia del ámbito internacional, pero que tiene también a todo el mundo pendiente, es hace referencia a este
no sé si superespía o el hombre que realmente reveló todos estos datos. Bueno, el que tiró de la manta. Secreto, el que tiró de la manta, como dice Juan Carlos Zambrano. Edward Snowden acaba de decir que renuncia a pedir el asilo político en Rusia. Sí que ha hecho su petición a través de la página web de WikiLeaks a 21 países, entre ellos España. Lo que nos faltaba, ¿no? Pues que viniera ese día para animar el verano. Que se junte con Garzón. A lo mejor se lleva Garzón de vacaciones a su retiro. Estaba Maduro por allí, ¿no? La verdad que a mí con respecto a este tema me llama mucho la atención las declaraciones que hizo ayer Obama, que dijo que esto era normal. Sí, que no iba a enviar los aviones para... Normal, que los servicios de inteligencia... Quiere decir que los servicios de inteligencia de cualquier país... No siempre suele hacer escuchas y bueno, legales, por decirlo de alguna manera. Rubalcaba, que también es que a mí me parece un escándalo, por ejemplo. Es que me parece un escándalo. Habéis visto que ya ha salido, ya por supuesto, la bromita, si viste ahí en la, es el lema de campaña de Obama, pero ahora es Yes, we scan, en vez de we can. Entonces, pero otro asunto. Sí, sí, termina, Juan Carlos. No, no, que digo que como dice María, a mí me parece un auténtico escándalo. Esto es, yo recuerdo la ley Corcuera, la patada en la puerta, esto es la patada en el Facebook, ¿no? Aquí pueden entrar, ¿no? Y luego te lo justifican, y eso es peligrosísimo, porque dice, es que se han evitado atentados. Es que esa excusa de evitar fue, por ejemplo, la de la dictadura argentina. Cuando actuaba como actuaba, era la misma excusa, es para evitar atentados, para evitar disturbios. Y aquí en España tuvimos un caso. Hombre, en España hemos tenido varios casos. ¿Sí? Acuérdate que hasta el rey de España fue espiado. Sí. Quiero decir que, aquí lo hemos conocido en gobierno socialista, por supuesto. Sí, por ejemplo, Rubalcaba, que era el estando ministro. Estando de acuerdo con vosotros, con también os digo que la opinión pública americana es muy diferente. Sí. Indira conoce mucho más el asunto que nosotros. Y acepta. Más comprensiva con su. Incluso los medios de comunicación aceptan más esas explicaciones en Estados Unidos, que tienen absolutamente una mentalidad diferente a la europea. Sí. Y nosotros nos llevamos las manos a la cabeza, que yo no. O sea, que yo estoy con vosotros, pero lo que quiero decir es que, Obama lanza ese mensaje, reconoce que eso ha ocurrido y no hay ningún escándalo en Estados Unidos. Por la historia de atentados también, la historia. Pero es otra cultura muy diferente. Y luego también la doble vara de medir, como decía María, que yo estoy con ella, que es un auténtico escándalo, pero si esto ocurre, digo en Europa, a nivel de medios, a nivel de sociedad, con un presidente que no es Obama y es Bush, inventamos a la bicha. Madre mía. Las manifestaciones están ya en las embajadas de Estados Unidos hoy en Madrid. Totalmente de acuerdo. Y en París y en Londres. Totalmente de acuerdo. No, nada. Por cambiar de tercio, si os parece, más temas de la actualidad del día. Privarias. De repente surge el concepto, el término. ¿Os ha sorprendido? ¿Cómo? Las primarias anunciadas por el Partido Socialista Andaluz. A mí me ha sorprendido porque... tienen un tufo a truco que no es que no se puede. Vamos a ver. Truco. Claro, tú inesperadamente, sin que lo sepa nadie, dices que te vas. Y que se van a convocar primarias. Yo entendí desde el principio que es que se iba a abrir el plazo en julio, y resulta que no, que en julio se abre, se cierra y se celebran. Claro, ¿quién puede conseguir los avales para presentarse? Ya se está viendo que el truco aquí es para que parezca que hay dos, sacan a uno que es el consejero de Agricultura, se presenta, luego no se presenta y se queda solo la candidata, que ya el alcalde de Jung del pueblo este ya está sacando por Twitter que tiene muchísimo diciendo seguidor. Que vamos, que él se va a presentar a las primarias, si puede, porque ve que eso es un truco, que él no tenía intención de presentarse. Y aquí en Extremadura, Guillermo Fernández Vara anunció ayer que también iba a haber primarias y que él se presentaba. Sí, bueno, eso ya se sabía, porque desde siempre... ¿Para competir con quién? El Partido Socialista ha defendido las primarias en Extremadura. De todas formas, yo creo que va a ser un único candidato, a no ser que hagan el truco, como estamos diciendo, que puede ser un truco. Bueno, eso de que va a ser el único candidato... Yo no estoy tan seguro, hay cierta contestación interna. Yo creo que sí. Y si alguien es capaz, el problema es que alguien sea capaz que tiene el PSOE, de aglutinar ese descontento que ahora es muy disperso, porque cada uno tiene sus agravios. Sí. Pero como alguien sea capaz de aglutinar ese descontento, ya veremos. Yo espero que aquí lo hagan limpiamente y den plazo. Juan Carlos. Lo que yo no entendí, perdón, termino un segundo. No entendí la expresión primarias abiertas. ¿Qué significa eso de primarias abiertas? Porque si son militantes y simpatizantes, ahí tenemos el truco. ¿Quién maneja el censo? ¿Quién dice quién es simpatizante y quién no? O sea, no hay claro, ¿quiénes animan a ir a votar?
Claro, pero que es el censo de votantes, claro, para tú poder hablar con ellos y convencerlos. ¿Quién que lo maneja? Es un sistema que ya lo ideó o lo dejó entrever la federal, incluso, ¿eh? Uh-huh. Si hay esas otras elecciones a secretario general del Partido Socialista, que en principio sí, pero ya se ha apuntado aquella posibilidad. Pero que votar también para ver quién va a ser el líder nacional del PSOE, no solo iban a votar los militantes. Uh-huh. Volviendo al tema regional, es verdad que hay una cierta contestación. Ahora, todos sabemos lo difícil que es, y dentro de unas primarias que me parece quizás el sistema mejor dentro de sus fallos que pueda haber para elegir un candidato, pero derribar un aparato, todos sabéis que sean congresos, sean primarias, no es fácil. Y ya conseguir los avales para cualquiera que se pueda presentar, yo creo que va a ser difícil. Yo no detecto, hay que señalarse, no, como dicen los demás, que no te señales, ¿no? Yo no firmarle a todos, contestación, sino ciertas críticas en ciertas partes del sector del Partido Socialista a la forma de hacer política de la actual dirección regional del Partido Socialista en Extremadura. Creo que no cabe duda de que es el único candidato que tiene ahora mismo el Partido Socialista, que es Guillermo Fernández Vara, y no creo que haya sorpresas en ese sentido, pero sí, de alguna manera, se le critica, y lo hemos escuchado públicamente, que su forma de hacer política. Pues a mí me parecería internamente también, María, internamente, internamente hay mucho descontento también, ¿eh? Sí, no es solo de cara al exterior lo que está haciendo la forma de hacer oposición, sino la forma de actuar internamente. La falta de debate interno también está siendo muy criticada. Yo tuve el otro día la oportunidad de hablar con alguien que fuera pez gordo en su día del PSOE en Extremadura, y desde luego lo que dice Juan Carlos, se detecta un descontento. Pero no solamente, como decía Juan Carlos, en algunas agrupaciones locales, así, esas dimisiones que se han producido de alcaldes, concejales, recordemos la agrupación de Plasencia que no existe, en fin, no, sino también en altas instancias del partido a nivel regional. Me consta que no hay ninguna satisfacción en cómo está llevando a cabo la oposición, y muchísimo menos con el portavoz del grupo parlamentario del PSOE en el Parlamento extremeño. O sea, que ese descontento no solamente está en las bases o los pueblos pequeñitos o las agrupaciones así de poquito peso, sino también bueno, doctor, yo gente que ha sido tan pequeñito, luego, te hablo de entre 5 y 10.000 habitantes. Lo único que quiero decir es que a mí me parece muy necesario que maduremos en nuestra democracia y que los partidos políticos se democraticen. Eso de una santa vez. Fundamental, también para porque, salir de la crisis. Por exacto, cierto. Porque es que eso es un motor, es decir, mientras más democracia, muchísimo mejor. Pero todos los partidos, sean primarias, sean secundarias... La contestación que hay, Lola, o al menos que a mí me llega, es la siguiente. Si en el peor escenario posible, en Extremadura, destruyéndose empleo a borbotones hasta hace 3 meses, el Partido Socialista perdía 4 puntos, según la encuesta más oficial que ha habido. La que publicaba el Hoy, por ejemplo. Si se empieza a remontar, porque peor quizás no vayamos a ir. Digo que, y aquí acabamos de tener a una persona que nos ha dado las claves, ¿no? Cautela. Pero si empieza a fluir el crédito, si el paro empieza a bajar, se empieza a crear empleo en Extremadura, o sea, en las peores condiciones, tú sigues muy alejado, y se va acercando el tiempo, y esas personas, que no olvidemos, o esos mandos del Partido Socialista que han estado 30 años gobernando, que es un partido de poder, vuelven a intuir que pueden perder las elecciones, cuidado. Así. Y yo voy por la teoría de Juan Carlos, cuidado, porque pueden pensar, oye, es que volvemos a perder, es que nos volvemos a quedar 4 años fuera de los cargos. Con la descomposición que se puede producir luego en el propio partido, que lo dijo aquí el otro día Fernández Vara. Es que cuando se pierde el poder, la gente se va. No, yo no digo que se busque otro candidato. Yo te digo que eso produce nervios y que eso está en la escena política. Yo no digo que sea mejor o peor. Tienen que ir a uno, tienen que ir como piña y unidos con un candidato. Y tendrán que decidir cuál es el candidato. La estrategia de Griñán, perdona, pero es que la estrategia de Griñán, por ejemplo, es simular, entre comillas, unas primarias y convocar elecciones, aprovechando la debilidad ahora mismo del Partido Popular, que no tiene líder. Ya veremos cómo... Parece otro tema también del día que viene, no sé si o no, marcado por la polémica. El caso es que se publica hoy en el Diario Oficial de Extremadura, por si se quieren presentar alegaciones. Hace referencia a los llamados alumnos conflictivos, medidas para evitar precisamente el acoso en las aulas. Fíjense, por ejemplo, suspensión del transporte escolar, suspensión del comedor escolar, órdenes de alejamiento y servicios de la comunidad. Son las sanciones a quienes realicen acoso escolar
en las aulas. Yo supongo que esos serán casos muy graves. Bueno, hay distintas categorías de... Claro, sí, porque lo que está diciendo son medidas muy graves. Y sobre todo muy marcadoras de a quien le afecten esas medidas, de que se las apliquen, ¿no? Se revaloriza también en este decreto la figura de la autoridad del maestro, ¿no? Sí, del profesor. Porque va a ser el profesor, será de acuerdo con el consejo escolar de cada centro, según he leído, de acuerdo incluso con la dirección del centro, pero muchas veces será el propio profesor el que diga, este chaval, esta chica, en fin, tenemos que tomar alguna medida porque esto ya no se puede aguantar. Este tema de la suspensión del comedor y el transporte ya se hacía, lo que pasa que antes se ligaba con la suspensión de la clase. Una persona o un chico, un alumno que no va a clase durante 3 días, pues lógicamente ya no tenía por qué coger el transporte escolar ni el comedor. Ahora se desliga de alguna manera de ello, pero el hecho de... que yo no sé hasta qué punto se va a desligar, porque si tú, como sanción grave, y habrá distinto tipo de sanciones, a un alumno le pones que no pueda utilizar el transporte escolar ni el comedor, está claro que tampoco lo vas a tener en clase. De todas formas, a mí me interesa mucho el tema del matiz que le van a dar legal al tema del acoso escolar, porque antes la medida que se tomaba en este terreno era rápidamente desplazar al alumno de un centro a otro. Sí, y ahora acoso precisamente. Claro, y sin embargo ahora se van a tomar otra serie de medidas dentro del propio centro escolar que yo creo que son interesantes. A mí me parece muy bienvenida. Yo creo que es un anteproyecto, quedan 30 días, se puede todavía mejorar y ahí yo creo que los consejos escolares, la familia educativa entera de nuestra comunidad autónoma tiene todavía su última palabra, tarea, este mes por delante. Y efectivamente yo pondría también el acento en un tema que es muy delicado, que son bastantes más casos de los que salen a la luz, que es el tema del acoso escolar, y que no se ha acabado de resolver, al menos en algunos ejemplos que se pueden conocer del día a día. Y ahí sí me parece que falta un reglamento, una hoja de ruta clara, qué es lo que tiene que hacer un centro, qué es lo que tienen que hacer los profesores, qué es lo que tienen que hacer los padres. ¿Cómo se detecta? Porque son cosas de chiquillos, y muchas veces son cosas de chiquillos, sí, y otras cosas. ¿Creéis que el maestro ha perdido, Juan Carlos, creéis que el maestro ha perdido autoridad, Lola? Sí. Ha perdido totalmente, porque es que en esta sociedad nuestra hemos pasado del yin al yang. O sea, ni la barbaridad de antes, Juan Carlos, cuando llegaban los profesores, te tenías que poner de pie, toda esa parafernalia, ni esa barbaridad, ni ese extremo, pero es que ni el otro, ni ese colegueo con los profesores. Es que, como decimos siempre y como nos dicen los psicólogos, los padres somos padres, no amigos. Y los profesores son profesores, claro, no amigos. Hay que mantener esas distancias, porque es la única manera. Los chicos, pues claro, por su edad, por su adolescencia, por las etapas de la vida que todos hemos pasado, sabemos que somos contestatarios, que son rebeldes, que son... y están en plena instrucción. Son chicos que están en un periodo absoluto de instrucción y de aprendizaje. Y entonces yo creo que es fundamental, básico, que el profesor vuelva a tener, hombre, con... no tanto el extremo como la época nuestra. El respaldo de los padres. Pero chiquillo, por lo menos, que el respaldo. El respaldo de los padres. Y sobre todo, por supuesto, es el apoyo de los padres. Claro. Porque yo tengo muchas familias, que son profesores de instituto, maestros, que se quejan amargamente y dicen, pero si es que ya no son los niños. Claro, no son los padres. Es que viene hasta la abuela, ¿sabes? Viene la abuela, viene el padre. Y yo me acuerdo que en la época, cuando yo estudiaba, y yo llegaba con una queja a casa, papá, que la monja me ha dicho que tal, que me ha puesto un cero, que me ha echado de clase. Es que luego me castigaba él otra vez. Claro. Quiero decir que es que la diferencia de mentalidad... Ya hay una cosa que tú, delante, vamos, yo... Un último apunte, Juan Carlos. Delante del niño no puedes desautorizar al profesor. Claro, por supuesto. Tú luego con el profesor no estás de acuerdo y se lo dices. Eso como en la familia. Pero delante de él no, porque entonces él se arma... Él lo que asume son mensajes muy simples, claro, ¿no? Se arma de razón, dice, bueno, pues yo cada vez que me pase algo voy a hacer esto. Pero ¿sabes qué pasa? Que se ha dado tanto protagonismo a la familia en el entorno educativo, porque ha habido un momento determinado que se ha tirado de las familias. Las familias son protagonistas, y claro que son protagonistas de la educación de los hijos, pero claro, se le da tanto protagonismo hasta el punto de que padres haciendo tareas con los niños en casa y pues claro, ahora ya nos metemos hasta dentro del aula. Sí, perdona, David. Vamos a camino precisamente de la contraportada de primera página, 10:16 minutos de la mañana. Siempre hay un buen motivo para comprar un cupón de la 11, porque se hace una obra social. ¿Lo habéis comprado hoy o no?
No, pero va a durar la campaña. Bueno, pero esta semana hay que comprarlo. Claro, sí, ¿no? Sí, sí, que va a durar la campaña. Nos ha dado tiempo, si no, estamos aquí desde las 8 de la mañana. No estaban todavía los cupones. Hoy, en esos cupones de la 11, aparecerá nuestra torta del Casar. Don Fernando Rico, buenos días. Don Fernando, buenos días. Buenos días. Delegado territorial de la ONCE en Extremadura. ¿Por qué se ha elegido esta semana nuestra tierra, Extremadura, para ilustrar esos cupones de la ONCE? Cuéntanos. Bueno, esto es un programa que desde el año pasado la ONCE a nivel nacional y a nivel territorial pues se tomó la determinación pues de poner en valor todo lo bueno y variado que en cada tierra de España pues tenemos, tanto en tema de gastronomía, calles con solera, algún tema de deporte o ligado con la naturaleza, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, el año pasado tuvimos 4 motivos y este año pues han elegido otros 4, que es una manera pues humilde de nuestra organización de también colaborar pues con nuestra tierra, en este caso con Extremadura, pues para agradecerle pues la solidaridad y la colaboración que durante 75 años de historia que cumple la ONCE este próximo día 13 de diciembre, pues los ciudadanos y ciudadanas de Extremadura tienen con nuestra organización, ¿no? Y por ello pues hemos sacado estos 4 motivos de cupones extremeños pues para publicitarlo y darlo a conocer con 20 millones de cupones en estos 4 días en cualquier rincón de España. Ayer la imagen de ese cupón era el Adarve de Cáceres, ¿no? Exactamente. ¿Y qué número salió, don Fernando? Pues no nos tocó. No nos tocó. Sobre todo porque en esos cupones que estamos viendo en imágenes, mientras usted habla, el número es 00000. Sí, ¿cómo no podía ser de otra manera? Claro. Sí, porque esos son, digamos, son las planchas, la plancha que se hace o los plotes en color para las presentaciones. ¿Y cómo se han seleccionado los lugares? Y por pues ejemplo, ahí hemos tenido la colaboración de la Dirección General de Turismo, perteneciente a la Consejería de Fomento, que ha sido la que ha designado pues lo que ha entendido oportuno para estos 4 motivos, ¿no? Ha sido ellos los que han tomado la decisión. Nosotros simplemente le mandamos la propuesta, la idea, y ellos son los que nos propusieron los 4 motivos para desde el día 1 al día 4. Lo mejor de nuestra tierra, pues don Fernando, pues muchas gracias. Y a ver si esta semana el cupón cae aquí en Extremadura, ¿no? Pues seguro, venga. Creo que sí, y que los vuestros tertulianos los compren para que le toque. Pues venga, que lo compren ya, rápidamente. Gracias, don venga, Fernando. Un saludo. Esa es una imagen de Extremadura que vamos a tener esta semana. La otra, que viene marcada por la polémica, es por un anuncio promocional de las cerezas del Valle del Jerte, que ya has tenido que ser retirado después de las protestas que ha provocado acusándolo de sexista. El anuncio era este. Bueno, pues como les decíamos, el spot que promocionaba las picotas del Jerte ya ha sido retirado, pero casualmente, claro, ha provocado un efecto contrario y ya resulta que todo el mundo buscando precisamente la polémica, porque era tan polémico, se ha convertido en un éxito de visitas en la red, con lo cual el objetivo publicitario a priori está cumplido. La pregunta es, ¿era para tanto o no? Pues a mí me parece que no. A mí me parece que no era para tanto. Vamos, porque esto según todo el color de cristal con que lo mires, depende del aire que tú le quieras dar. Pero vamos, que venga a protestar el PSOE por esta campaña, cuando desde el PSOE se gastaban 14.000 euros en el año 2009 en promocionar talleres para que los niños aprendieran a masturbarse, a mí es que me parece de risa.
que venga de un partido que además promocionaba exposiciones con imágenes religiosas cargadas de sexo duro, me parece de risa. Que lo promocione quien está a favor del aborto en todas sus dimensiones, me parece de risa. Que lo promocione quien ha abogado por el matrimonio gay, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿dónde están ahora esos escrúpulos del PSOE? Es que no tienen ninguna autoridad moral para hacer esto. Yo creo que el Consejo Regulador ha hecho bien con retirar el vídeo después de la polémica. Si lo que querían conseguir, como tú dices, es esa publicidad, conozco a la gente del Consejo Regulador y yo entiendo que el grupo creativo y la empresa creativa que ha diseñado este vídeo, primero se los ha tenido que mostrar a ellos y ellos han tenido que decir si tiramos para adelante con ello o no. Si se buscaba esa promoción... Bien, conseguido. Pero, insisto, me parece acertado que lo hayan retirado, porque una vez pasado ya este periodo de polémica mediática y demás, podría dar o quedar la imagen y relacionar la picota, es decir, que es un producto para nosotros muy importante, que vive muchísima gente en la provincia de Cáceres de este cultivo, en la zona del Jerte, podría quedar asociado este producto con imágenes de pechos de mujer, de... Pero María, y si hubiese sido de bebé, María, me parece perdona, correcto perdona, que lo hayan... Que perdona, lo haya Monica, como ha dicho, como y a ha dicho, mí sí me parece sexista, sobre todo esa imagen. Mira, como ha dicho Indira al principio, han conseguido lo que se llama el efecto Streisand, o sea, que se multiplique por millones yo no lo había visto, yo lo vi ayer y a mí... O yo esperaba algo muy escandaloso, o a mí no me pareció tanto eso. Es que vamos, una estética no así muy poppy, muy, ¿es sexista, muy, como muy ingenua? Juan Carlos, no, por eso se ha retirado. Yo creo que no. A ver, lo siento, María, pero creo que. Sexista, por ejemplo, yo pregunto. Ahora sí, es verdad. Es que hay veces que. Yo, a la forma, como decía María, más que al fondo, que se retire para que no se vincule la imagen de la cereza de Jerte. A mí me comentaban un caso que ha sonado hace muy poco, que es el caso de los impuestos de Messi. Y a mí un experto en estos temas me decía que Messi no había cometido ningún delito, ni ninguna irregularidad. Lo que pasa es que habían aprovechado... Eso dice el abogado de Barcelona. Habían aprovechado... Vamos a ver, la elusión de impuestos... La elusión de impuestos no es delito. Vamos a ver, entonces habían aprovechado que vivía de su imagen... Dejarme hablar porque yo no... Que vivía de su imagen para perjudicar... No, te digo que el caso ese, a mí... Lo que me asusta, de verdad... ¿No te parece sexista? ¿A quién crees más, papá? Espérate, venga, mójate, que me tengo que mojar yo. Lo que a mí me asusta... Como te diga Luz Carmen. Lo que a mí me asusta es que aquí haya gente que tenga la potestad, que no sé quién les ha dado, de como un tribunal así de Inquisición, de decir, retire, esto es y esto no es, esto es. Te condenan a la hoguera del ostracismo y ya está. Lola, vamos a dejar hablar a David, por favor. 5 segundos David, nada más. A ver. A mí me parece excesivo, me parece machista. Me parece que no, que se pueden promocionar las picotas del Ejerte de otra manera. Y el anuncio de Dolce Gabbana. Pero te voy a decir que hay anuncios actuales de helados, de coches. Y podemos seguir, que lo vemos cada día poniendo la televisión, que están en la misma línea. Claro. Y por lo tanto, vamos todos al mismo saco o no. Y me parece también mal, y ya termino, que esto no se hubiera hecho de una forma más cautelosa y privada. Porque a mí no me gustó ayer, y ahí estoy con María, en la imagen que dimos de las picotas a nivel nacional. Yo creo que una llamada de teléfono privada a estas personas que son forman parte o son las principales cooperativas de la zona, haciéndoles reflexionar y viendo que eso no era adecuado para la imagen de las picotas de este, hubiera servido más y no hubiera dañado la imagen antes que denunciarlo por parte del Partido Socialista. A mí me gustaría decir solamente una consideración. Aparte de todo lo que he dicho ya, que esto depende del cristal del color con que se mire, como todo, y haciendo las comparaciones, como decía David, con Dolce & Gabbana, como decías tú, en fin, que hay mucho terreno ahí. Es que el PSOE, tú le estás pidiendo un milagro, no, un que el PSOE llame discretamente para mostrar, sí, ¿tú, eso es un milagro? Si ellos lo que quieren es aprovechar esta coyuntura porque se le ha ocurrido a alguien que no son ellos.
Porque si esto es al revés, lo sacan ellos como campaña, seguro que tendrían muchos argumentos para defenderlo. Una última cita. ¿La ciencia es cosa de chicas o de chicos? La ciencia. De todo. Era históricamente de todos, chicos, de ahí, todos, si seguimos hablando del tema de mujer, era históricamente... De chicos y chicas. Este es el daño, este es el daño que este tipo de campaña... Bueno, pero ¿por qué hago esta pregunta? Ya no es así, porque ahora, fíjense, nuestra universidad va a ser escenario de la celebración por primera vez aquí en Extremadura de un campus tecnológico para la ciencia y la tecnología en el que van a participar alumnos de bachillerato venidos de toda España. Por eso hemos querido invitar a primera página ya nuestra contraportada, José Ignacio Fernández. Señor Fernández, buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Se va a hablar de ciencia en nuestra universidad para que los chicos, por ejemplo, sepan la importancia del agua, ¿no? Sí, bueno, sabéis que los campus de científicos de verano es una iniciativa que vamos desarrollando hace algunos años y precisamente por primera vez en Extremadura se desarrolla esta iniciativa tan interesante y no solamente con experimentos y incrementando la participación de los chavales en el tema del futuro del agua, que también, sino como por ejemplo en ciencias forenses y criminología, un poco como CSI, o en ciencias agroalimentarias, o incluso en el jugar para ganar utilizando las matemáticas. Yo creo que van a ser cuatro talleres interesantísimos que estudiantes de secundaria van a poder desarrollar en Extremadura y vivir la ciencia, estudiantes de todos los sitios de España. Van a permitir participar en experimentos científicos y vivir la ciencia y conocer la ciencia participando, que yo creo que es lo más importante. Esos estudiantes ya han sido seleccionados a lo largo de todo el año, ¿no? Exacto, han sido seleccionados en un concurso en el cual han participado 8.000 estudiantes, de los que han sido seleccionados 1.800 por criterios de nota media y también por criterios de un examen que se les ha hecho. Incluso, bueno, parece, es curioso porque a ellos les cuesta algo de dinero, a las familias les cuesta algo de dinero y el número de solicitantes que ha habido es altísimo. De hecho, la nota al final para que hayan podido entrar ha sido superior al 7, una cosa así, 7.5 casi. Uh-huh. Y patrocinado también por la Caixa, ¿no? Sí, es una iniciativa que venimos desarrollando junto con el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, que es el patrocinador que desarrolla una financiación mayor, la Caixa y nosotros, y la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, que es una fundación estatal del Ministerio de Economía y Competitividad. Por ejemplo, pensamos que la ciencia es uno de los elementos fundamentales también para la mejora de la competitividad. Pues don José Ignacio Fernández, muchas gracias por haber estado con nosotros en Primera Página y buen curso este gracias. Verano, siempre el verano es un buen momento para aprender algo nuevo de la ciencia. Pues muchísimas gracias, muy amables. Bueno, pues estamos ya a un minuto del final del programa. Les recordamos la noticia del día con la que comenzamos a las 9. Fíjense, hace ya hora y media aquí en Primera Página, ese buen dato de la caída del paro durante el pasado mes de junio. La cifra aquí en nuestra comunidad, David, 3.531. Sí, y me apuntaban también vía internet un dato. Siempre comparándonos, en este semestre es la sexta comunidad autónoma que más baja el paro desde enero hasta ahora. Bueno, esperemos que, y sobre todo, claro, evidentemente, los tres últimos meses. Y esperemos que la EPA refrende también estos datos, porque miden de forma diferente, y esperemos que la EPA también... Insisto, venga a refrendarlo. Ser positivos, contentos, pero... Cautos. Prueba del algodón en otoño. Pero hay sitios donde ha subido el paro, como en Huelva y en Melilla, que en Huelva y en... Por cierto, déjame 30 segundos. Me dicen desde la Consejería de Agricultura que llevan tratando, discretamente, entre comillas, dialogando con el Consejo Rector de las picotas del GERTE desde hace aproximadamente 10 días para quitarlo. Me acaban de decirlo y yo lo tenía que decir. La Consejería de Agricultura, por aquello que yo hablaba de la imagen de las de picotas, nuestros productos a nivel nacional. 10:30 de la mañana, hemos llegado ya al final de Primera Página. Gracias a los cuatro por haberme ayudado a hacer esta radiografía de la actualidad en esta mañana intensa. La ampliación de todas esas noticias, ya saben, en los servicios informativos de Canal Extremadura Televisión y también en Canal Extremadura Radio. Nosotros nos vemos, si ustedes quieren, mañana. Será día 3 de julio y miércoles. Y aquí estaremos para contarles las noticias del día.